Hola a todos, mi nombre es Andrea Sánchez, soy de Jacaranda Flores Preservadas. El día de hoy vamos a realizar un arreglo práctico y sencillo. Realmente todos lo pueden realizar desde su casa, no necesariamente con la base que trajimos hoy, sino con los materiales que ustedes dispongan. Los invito a ver la lista de materiales que vamos a utilizar. Bueno, hoy trajimos esta base, que es una base súper linda, súper llamativa, pero como les dije, pueden utilizar realmente la base que ustedes quieran. Es una base que rellenamos previamente con oasis, como pueden observar. Pueden utilizar para darle forma al oasis, porque el oasis siempre viene de esta forma. Este oasis es importante que sepan que es oasis seco, porque como estamos trabajando flores preservadas, no se puede utilizar otro tipo de oasis. Una vez puesto el oasis dentro de la taza y dándole forma con un bisturí, empezamos a pegar las hojitas. Son hojitas del mismo follaje que traen las rosas. Las vamos sacando una por una con delicadeza. Ponemos silicona en la parte inferior y vamos pegando una por una. Quedan súper bien en cualquier espacio. Estamos pegando las hojitas sobre el oasis seco. Lo hacemos con silicona. Realmente esta parte es como la más sencilla. Deben tener mucho cuidado de no quemarse, porque ya saben que una quemadita con silicona pues duele. Aprovechando que estamos acá pegándole las hojitas, quiero contarles que estas flores preservadas con las que vamos a trabajar hoy son una fórmula que está patentada por una compañía, una de las compañías más grandes de productoras de flores a nivel nacional. Las flores preservadas, como las cabezas de las rosas, como las ven acá, como las hortensias, como las gardenias, como los claveles, están siendo preservados con una mezcla que les permite tener una duración de hasta un año en clima como los nuestros, y tal vez hasta más si realizan los cuidados que se le indican. Esta flor es una flor natural, cultivada de forma como se cultiva en cualquier flor. Se corta cuando está en el tamaño preciso y se les aplica la fórmula de preservación. Y esta fórmula hace que puedan conservar sus propiedades, sus colores, su textura. Realmente hace que puedan conservar su belleza. Entonces me parece que son un producto especial para cualquier regalo, para cualquier bouquet, para embellecer realmente cualquier espacio. Una vez pegadas las hojas, como pueden darse cuenta acá, empezamos a alambrar el pedacito de tallo que tiene la rosa de esta forma, cuidando que no se vayan a chuzar. Realmente, aunque la flor, la rosa es delicada, se permite trabajarse sin problema. Entonces, alambramos con el cuidado de que no vayamos a partir el tallo. Alambramos una,
Este proyecto solo tiene cuatro cabezas de rosas. Alambramos la segunda. Tercera. La cuarta. Una vez con todas las rosas alambradas, las cabezas de rosa, procedemos a entorcharlas, como a darles forma al palito para que quede solo uno. Es importante que la cojan de la cabeza, de acá del tallo, porque si no lo hacen es posible que pierdan este pedazo y el producto se pierda. Cuando se trabaja con flores preservadas, tienen un valor un poco más que las flores frescas y no deben dejar perder absolutamente nada. Entonces, la idea es que cruzan el alambre y empiezan a enrollar de forma tal que solo quede un palito. De esta forma. Y así hacemos con el resto. Sin embargo, si pasara que se les parte el tallo por alguna razón, pues esto es un producto que la idea es que no se pierda nada, que no lo desechen, sino lo puedan utilizar en otro arreglo que ustedes quieran. Pero aquí ya no podría utilizarse, porque perdería movilidad la rosa, y la idea es que en el arreglo que ustedes hagan la rosa tenga movilidad y no quede tiesa como si fuera una rosa de papel o una rosa de otro tipo que no es la idea. Pueden ayudarse con este instrumento también cuando el palito está muy duro. De esta forma ustedes les dan la... Listo. Ahora, con el propósito de que todos los alambritos queden de la misma medida, ya con el cortafrío ustedes los cortan como a la medida. Para que al ponerlas les queden del mismo tamaño. Aprovecho para comentarles que pueden visitar mi página, se llama Jacaranda Flores Preservadas. Estamos en Instagram también como jacaranda-flores. Allí tenemos diferentes arreglos, diferentes proyectos que hemos realizado y diferentes formas de utilizar este tipo de rosa preservada. Después de poner y entorchar el alambre, vamos a cubrirlo con cinta floral tape, la cinta que se utiliza para los ramos de rosas. Importante, esta cinta viene en todos los colores, yo prefiero el verde, pero viene en los colores que ustedes quieran. Entonces empezamos a enrollar de forma tal que tapemos todo el alambrito y una vez enrollamos, cortamos. Y ya el alambre queda vestido pues de color verde, que la idea es que permita que se vea más natural. Y así hacemos con el resto de rosas. Les contaba que otra cosa que quería contarles es que estas flores o estas rosas que estamos utilizando hoy, todo el producto, las hojas, las flores, el follaje que es preservado, no requieren de agua,
básicamente solo requieren de un mantenimiento, que es limpiarles el polvo, no requieren de luz para durar todo lo que duran, tienen una duración hasta de un año, y eso hace, pues lo hace realmente un producto innovador y atractivo. Es un producto que se está exportando a países como México, a Estados Unidos, a Japón. Es un producto que llama mucho la atención porque la variedad de colores que se han logrado en el proceso de preservación son más de 40. Entonces, pues tener 40 colores en una paleta de colores de rosas es ideal para cualquier diseñador floral, bueno, en general para cualquier proyecto que las empresas o las personas quieran hacer. Esta envoltura de la cinta a veces se torna un poquito complicadita porque la cinta es un poquito resbalosa, pero realmente tampoco es complicado, pues se deja trabajar. Estos productos, como la cinta y como las cosas básicas, los encuentran en cualquier floristería, pero las rosas preservadas sí solo las comercializamos en marcas como la nuestra. Bueno, una vez alambradas las rosas, ya como pueden ver acá, la idea es organizarlas tal cual van a quedar en la base. Y empezamos así. Volteamos, el derecho es este. Entonces empezamos con una de las rosas. La metemos y, como les conté, la idea es que quede con movimiento la rosa, para que no se vea como una rosa sintética, era lo que quería decirles. De igual forma, ponemos la otra rosa. Cuidando de no ir a partir su cabeza. Y las otras dos rositas. Las ponemos a los lados de forma tal que hagan un cuadrado para poder poner el follaje. Creo que podemos incluso meterlas un poco más para que no queden como tan paraditas. Y una vez hecho esto, tomamos el follaje que trajimos. Ese es Minfer, pero puede ser cualquier otro follaje realmente. Yo escogí este, pero podría ser otro. Lo vamos partiendo y lo vamos ubicando de forma tal. Uy, esto se me partió. Pero bueno, acuérdense que como acá no se puede perder nada, porque todo este producto pues tiene un valor importante, entonces le partimos, le quitamos un par de ramitas y lo volvemos a poner. Para algunos casos, cuando se parte la rosa o se parte el follaje y no tenemos más, podemos empalarlo, se llama, y es que tomamos un palillo, se lo pegamos acá al tallo de la pieza o del elemento, e igual con la misma cinta floral tape lo enrollamos y pues nos queda sirviendo y no lo perdemos. Thank you.
Estas rosas, estas cabezas de rosas que estamos utilizando hoy, vienen en tallo largo, en tallo de 53 centímetros, que les permite vestir jarrones, jarrones que tienen un año de duración, les permite, bueno, hacer diferentes proyectos con tallo o sin tallo. Vienen. Y así, rápido y sencillo, vamos organizando nuestro ramito. El propósito es que este follaje tape todos los espacios que no nos permitan identificar que hay oasis abajo. Vamos dando la vuelta. Hubiera sido perfecto otra rosita, pero los pedacitos así que ustedes vean que como que no cuadran, los pueden podar con una tijerita y los van organizando de forma tal que quede estética que quede estético el arreglo. Les pueden poner más rosas si lo desean, más cabezas de rosa, incluirles otro follaje que creo que pudiera ser como para combinarlo. Y fácil y rápido pueden hacer este proyecto, pues realmente en menos de 20 minutos y tienen todo listo. Les recuerdo mi página, Jacaranda Flores Preservadas. Solo trabajamos productos preservados con duración de más de un año. Son completamente naturales, no necesitan agua, no necesitan sol, son para decoración de interiores y son perfectos para alegrar cualquier espacio. Muchas gracias.